¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. Nos encontramos en el recinto legislativo de San Lázaro y desde aquí llevaremos hasta su pantalla el coloquio España y América, memoria histórica, perdón u olvido. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tiene que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes. En el marco de las actividades del Espacio Cultural San Lázaro, la Secretaría General y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida y agradecen su asistencia al coloquio España y América, Memoria Histórica, Perdón u Olvido. Nos acompañan en este coloquio y agradecemos su participación la doctora Alejandra Moreno Toscano. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. El doctor Rodrigo Martínez Barax, muchas gracias, doctor Martínez Barax. El doctor Tomás Pérez Bejo, muchas gracias, doctor Tomás Pérez. Y el doctor Rafael Estrada Michel, muchas gracias, doctor Estrada Michel. Y nos acompaña nuestro presentador y conductor de este coloquio, el maestro Ismael Carballo, muchas gracias, maestro Carballo, a quien dejamos justamente en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, gracias otra vez por estar aquí. Continuamos con estas actividades del Espacio Cultural San Lázaro, que persigue el objetivo de consolidar una plataforma de actividades culturales abiertas a la ciudadanía y posicionar al Congreso como el espacio de diálogo que debe de ser, que no es exclusivo de los legisladores, sino que, ¿verdad?, la dialéctica política debe de involucrarnos a todos en el sentido más clásico y platónico posible. Es un verdadero privilegio tener el cartel con el que contamos y además pues me honra decir que puedo considerar a amigos que están aquí discutiendo, con los que además llevo muchos años discutiendo estas cuestiones. Rodrigo ya estuvo con nosotros. Voy a dar rápidamente algunas líneas sobre la trayectoria de cada uno. En primer lugar, la doctora Alejandra Moreno Toscano, ella es historiadora. Coordinó la autoridad del Centro Histórico y fue la directora del Archivo General de la Nación. Rodrigo Martínez Barax es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y profesor en la ENA. Tomás Pérez Bejo es geógrafo e historiador y profesor investigador en el posgrado de Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Y Rafael Estrada Michel, él es abogado e historiador, profesor de Derecho Público, Derechos Humanos e Historia Jurídica en diversidad de universidades nacionales y dirige la Escuela Judicial Federal. El tema creo que se explica por sí mismo, todos de inmediato saben de qué vamos a hablar. Como saben ustedes bien, el presidente de la República hace unos meses hizo una declaración incrustada en el contexto de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Cortés y de los festejos o celebraciones o conmemoraciones que están por venir, pentacentenarias, ¿verdad? Que eso generó al instante polémicas de diverso tipo, es una declaración que activa diversos planos conflictivos, el político, el ideológico, el historiográfico. Entonces hay diversas maneras de interpretarlo, ¿verdad? Si te sitúas desde la historia, si te sitúas desde el poder político, si te sitúas desde la imposición, etcétera. Además, desde cada uno de esos planos hay diversidad de coordenadas ideológicas. Si estás en el plano de la historia, pues puede ser revisionista, indigenista, eurocéntrico, anti-eurocéntrico, etcétera. Prácticamente todo aquí se removió por esta polémica que activa el presidente de la República. Yo creo que ahí hay algo positivo porque nos pone a todos a discutir. La cuestión aquí son las claves coordenadas y la capacidad que tengamos para trazar rutas, ¿verdad? Yo creo que lo más conveniente sería pues leer la carta que se envió y una vez que lea la carta, pues yo creo que queda abierta el foro para las intervenciones, las opiniones y a ver a dónde llegamos. Más o menos tenemos una hora y media, una cosa así, y después se abrirá. Se les dará posibilidad de que hagan ustedes preguntas, etcétera, como ya venimos haciendo. ¿Es la versión completa de la carta que no, durante mucho tiempo no se tuvo? Es que creo que no se tiene, es que esa carta no se tiene aún, según yo no fue hecha pública.
Entonces, lo que logramos encontrar, es decir, el gobierno de la República no tiene publicada esa carta. Entonces, lo que logramos encontrar es la carta que al parecer filtra Reforma, y es lo que voy a leer ahora, ¿verdad? Si alguien tiene más el dato más concreto, no. Entonces, es lo que voy a leer. Es lo que se encuentra cuando se busca en Internet, etc. Pero está ahí la foto del periódico Reforma, entonces digamos que la fuente es Reforma e Internet. Entonces, la carta dice lo siguiente. Ciudad de México, a 1 de marzo de 2019, Su Majestad Felipe VI, Rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid. Excelentísimo señor. Como me dirigí a su santidad, el Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo prueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto 1518-1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca de 1525. Con este propósito, el gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la carta que se envió, que se consigue en Internet con fuente de Reforma. Aquí no aparece la palabra perdón ni ese concepto. En fin, entonces pues queda abierta la mesa a una primera serie de intervenciones, porque aquí, como ya digo, pues está todo removido, ¿verdad? Entonces, adelante quien quiera hacer una primera intervención, doctora, ¿por qué no comenzamos? Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar aquí en el Palacio de San Lázaro y agradezco mucho la invitación. El coloquio se llamó Perdón u Olvido. Y leyendo esas dos palabras, yo tuve que volver a pensar en que es lo mismo que dijéramos amnistía, perdón, amnistía, olvido, omisión. Entonces, si decimos amnistía, inmediatamente se nos viene a la cabeza la famosísima carta que dice o que empieza y por qué nos tienen que perdonar. El tema no es un tema menor. Por mi experiencia personal, yo creo que los hechos contundentes de un día para otro, sin preparación, no existen, que esto lleva muchísimos años de transformación y llevará muchísimos años por transformarse, y que lo que debemos hacer es seguir colaborando y construyendo lo que es el encuentro, el entendimiento, el conocimiento de dos civilizaciones, de dos momentos, de muchísimos personajes, nosotros mismos,
revisar porque hay muchísimos episodios de la historia mexicana que no están contados y volver a ubicar un proceso complejo en sus condiciones de lectura para historiadores, porque si me lo preguntas para políticos, te puedo contestar lo mismo, pero de otra manera. Claro, es una primera cuestión, ¿verdad? Una cosa es el debate historiográfico y su, como está dicho, ¿verdad? Es decir, históricamente, pues la verdad es un concepto ambiguo históricamente, pero políticamente se tiene que ser muy, muy claro y categórico, ¿verdad? ¿No? La política funciona a partir de la relación amigo-enemigo, es una tesis central de Carl Schmitt. Entonces, yo a veces veo que, en la historia como disciplina hay una cierta distancia escéptica desde la historia, pero que no tiene lugar en la política. En la política tú no puedes dudar ni ser escéptico, ¿verdad? Yo agregaría, coincido plenamente con la doctora Moreno Toscano, Ismael, pero agregaría una tercera dimensión, que es la jurídica. A mí me cuesta trabajo encontrar el tema este muy, digamos, muy de leguleyo, pero finalmente existente, de la causabiencia. ¿Qué nación de las actuales que pueblan el espacio iberoamericano, incluida España, la España europea, es la causabiente de Hernán Cortés? ¿O de la corona de Castilla, que es el nombre de la cual se realiza la conquista? Yo no creo que los agravios que se le puedan reclamar desde la nación mexicana, cualquier cosa que esto sea, a la nación española actual, que surge también de las revoluciones hispánicas, que no es una nación que existiera desde la época de Hispania o desde la época ibérica, sino que es muy posterior, no es la nación de Carlos V, ni siquiera existía el concepto entonces como lo conocemos ahora, sino que es una nación como el resto de las naciones iberoamericanas que surge del proceso revolucionario y básicamente de Cádiz y de ese texto constitucional que conocemos tan mal y tan poco. Bueno, no veo muy claramente quién sucede a la nación castellana, a la corona de Castilla, por mejor decir, que envió a sus adelantados, envió a sus conquistadores a tomar a pueblos indígenas, a costear el Golfo de México, a buscar oro, a rescatar oro, era estrictamente la instrucción de la subcapitulación entre Cortés y Diego Velázquez. Tampoco veo muy claramente que seamos, como pretende el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821, que México sea el causabiente, el sucesor de la nación mexicana, dice el Acta de Independencia, que por 300 años no ha tenido libre el uso de la voz. Es decir, como si hubiera una sucesión muy clara, dinástica, entre Moctezuma, Cuauhtémoc, que está mencionado en la carta, e Iturbide, ¿no? O por mejor decir, la regencia del imperio. Yo creo que ahí hay un problema jurídico grave. ¿Quién sucede a quién? ¿Quién le puede pedir, exigir disculpas a quién? ¿Quién las debe dar? Y por otro lado, si de agraviados hablamos, pues el artículo segundo constitucional nos da hoy por hoy la solución jurídica. Son los pueblos y comunidades indígenas. No son las naciones, que a final de cuentas siempre son artificios, que son también problemas políticos de fijación de fronteras frecuentemente muy, muy artificiales y desde luego porosas. Piense nada más en el problema migratorio que tenemos hoy, que no habríamos tenido en 1821, tan sencillo porque la Capitanía General de Guatemala y sus 5 intendencias eran parte del Imperio Mexicano, entonces no habría por qué pedirle en ese entonces visado alguno a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etcétera. Y hoy por hoy estamos en una controversia en torno a un perdón, sin tener muy claro quién debe disculparse, sabemos más o menos de qué deben disculparse, la carta lo menciona, pero no me queda muy claro que sea el actual Reino de España el causabiente de lo que se cometió en nombre de la Corona de Castilla y que dio lugar a una nueva España. Es así, reconocido en el propio Constituyente de 17, el antecedente más claro del México republicano. ¿Por qué digo en el Constituyente del 17? Pues simple y llanamente porque la tenencia de la tierra en este país, como lo admitió Pastor Ruel y los constituyentes de Querétaro en 1916-17, o sea, una fecha bastante para acá, deriva de la tenencia de la tierra que reconoció la monarquía católica, la monarquía española,
las dos coronas de Castilla y Aragón unidas desde el siglo XVI. A mí me da la impresión que los agravios que recibimos de la nación española son muy posteriores a los cometidos por Hernán Cortés. Son del siglo XVIII y por eso lo que acaba de decir la doctora Moreno Toscano tiene una importancia superlativa. Hasta que no conozcamos bien el siglo XVII, lo que pasó en nuestro 700, lo que ocurrió en la Guerra de la Sucesión Española, que es así nos daba una oportunidad de independizarnos que no tomamos, por razones bastante poco claras, que luego, un siglo después, en 1808, al momento del alzamiento juntista contra la invasión napoleónica, surgen por todos lados. Yo creo que es muy difícil hablar de un protonacionalismo mexicano, la verdad. O sea, en el siglo XVII estaban dadas las oportunidades, nadie sabía quién gobernaba España y el reino de la Nueva España permaneció fiel. Un siglo después, en que queda bien claro que el gobernante es José Bonaparte, que tiene al ejército francés de su lado, ahí sí surgen todos los agravios. ¿Por qué no estudiamos en los siglos XVII y XVIII? ¿Por qué no nos metemos más bien en las reformas borbónicas, en la expulsión de los jesuitas, en la consideración o la desconsideración de la Nueva España como un reino incorporado en pie de igualdad, decía Fray Servando, a la corona de Castilla, en vez de estar discutiendo lo que ocurrió en el siglo XVI, en donde los actores francamente están muy poco claros, ¿no? Esa sería una primera opinión. Tomás, Rodrigo. No, yo tengo varias cosas, espero no alargarme demasiado. Algunas cosas tienen que ver con lo que ya se ha dicho y algo que al final quiero plantear, que yo creo que me parece que es bastante más interesante. Con respecto a lo que ya se ha dicho, yo creo, yo soy un historiador, y hablo desde el punto de vista de la historia, no desde el punto de vista jurídico, y tampoco hablo desde la perspectiva de un político, hablo desde el punto de vista de la historia. Yo creo que determinar quiénes son los sujetos políticos del pasado es clave para entender de qué estamos hablando. Desde luego, me uno a lo que decía Michel, las naciones contemporáneas que surgen del mundo hispánico son todas hijas de la crisis que se produce a principios del siglo XIX, todas, el uno y el otro lado del Atlántico. Solo quiero añadir algo más, porque me parece que es importante, a veces los aspectos jurídicos son muy relevantes. El primer rey que se titula rey de España es José I Bonaparte. Es el primer rey que utiliza el título de rey de España. Todos los reyes anteriores no utilizan el título de rey de España, sino que son rey de Castilla, rey de Aragón. La interminable lista de títulos que aparecen en todos los documentos reales y que uno cuando los encuentra en el archivo dice, ¿por qué dedican la primera página entera a hablar de que rey de Castilla, rey de Aragón, señor de Molina de Aragón, etcétera, etcétera, etcétera? Porque esa era la realidad jurídica, es decir, el rey no era rey de una comunidad política, sino que era rey de una monarquía compuesta, formada por distintos reinos. Entonces, yo creo que ese sería un asunto central para saber quién puede pedir y quién es el sujeto del perdón. Ahora, hay algo en la carta que acabas de leer y que a mí me preocupa más que todo esto, porque finalmente estos son debates que a los historiadores nos interesan mucho. Pero hay un asunto que me parece preocupante y es ese momento en que la carta dice algo así, cito de memoria, que se llegue a un relato consensuado, que se llegue a un relato consensuado. Y yo es que, desde luego, no reconozco el derecho de los estados a determinar el relato sobre su pasado. Creo que el relato sobre el pasado es un relato, primero, que no es un relato consensuado, es un relato que cada generación se construye un nuevo relato y además eso es bueno. Es decir, me pueden decir a esto sí, pero lo que ocurrió, ocurrió. Bueno, lo que ocurrió siempre es menos claro de lo que parece y siempre están los factores de interpretación, de elementos nuevos, etc. Pero me parece como una pulsión totalitaria grave que un Estado se asuma el derecho de hacer una versión sobre cualquier parte del pasado que sea, me da igual, es decir, o sea, no podemos aceptar, yo desde luego no estoy dispuesto a aceptar que ningún Estado, y me da lo mismo el español que el mexicano, tenga derecho a una versión canónica de lo que es la historia del país, o sea, es decir, eso creo, tampoco es patrimonio de los historiadores, es decir, o sea, yo creo que de los historiadores es el patrimonio la historia, pero no la memoria, que son dos cosas distintas. Historia y memoria no son lo mismo, pero en todo caso me parece que casi lo que más preocupante me parece de esa carta es esa expresión. Rodrigo, la primera.
Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, Tomás. ¿Cómo decidir desde el poder qué fue lo que pasó cuando pues, la historia es una disciplina, es una ciencia, algo parecido a eso, y siempre estamos encontrando cosas novedosas y es un hecho muy, muy complejo? Sí, todo esto de pedir perdón como historiadores pues nos resulta ajeno, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, que es lo de tratar de, pues, de llegar a, no la verdad, pero a verdades que pueden ser consideradas de varias maneras y verdades documentadas, tener un mínimo principio de racionalidad sobre la realidad y a varios niveles, es realmente cómo llegar a una versión consensuada sobre la conquista, que es un fenómeno tan complejo, involucra a tantas gentes de culturas tan diferentes, que sucedió en un momento y a la larga duración también, porque por supuesto la conquista, que lo que pasó en 1519 es algo, pero la continuación del régimen colonial, como tú dices, en los siglos XVII y XVIII también tiene mucho que ver con eso. Y como que eso de que, ya sé que la carta no dice pedir perdón, hay que los agravios que nos hicieron, pues francamente toda la historia de la humanidad ha sido una historia de agravios. O sea, no conozco fase de la historia de la humanidad que no ha sido horrible, lleno de guerras, de abusos, de explotación. Eso ha sido nuestro pan de cada día. Y creo que, entonces, si nos vamos en esa lógica, pues todos nos tendremos que estar pidiendo perdón a todos. Casi los romanos le tienen que pedir perdón a los franceses por las acciones de Julio César. Y particularmente pues los mexicas tendrían que pedirles perdón a los tlaxcaltecas y a todos los pueblos que han estado sometiendo. Todo el mundo le tendría que estar pidiendo perdón a todo el mundo y eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es hoy en día pues entendernos. Y ese es un poquito lo que nosotros los historiadores podemos aportar estudiando entre todos y de manera racional y documentada la historia y tratando de transmitirlo a la gente. Me gustó mucho la distinción que haces entre historia y memoria, porque yo creo que es muy importante transmitir a la gente pues, este y varios otros episodios de nuestra historia, pero particularmente la independencia, porque es un periodo, y eso me gustó que lo reconociera la carta, un periodo fundacional particularmente importante de la historia de México, y eso de que nos pidan perdón, pues es un poco continuar esa famosa tesis del complejo de inferioridad del mexicano. Nosotros, mexicanos, pobres, inditos, buenos, débiles, espirituales, frente a los españoles, malos, codiciosos, fuertes, finalmente superiores. La cosa no es esa, pero eso es un poco lo que tenemos. Y solamente a través del trabajo de los historiadores, al entender realmente qué fue lo que pasó, pues vamos a poder superar este tipo de complejos pues que ya nos vienen, pues que ya están muy viejos. Sobre todo habría que reconocer que la conquista de México es la conquista de México, pero forma parte de la conquista de América. O sea, es un proceso histórico muy amplio que no se reduce a España y Mesoamérica, sino que tiene que ver con el viejo mundo, Europa, hacia allá, África, América, y una conquista que de una u otra manera se hubiese dado. Porque, insisto, no fue la conquista de México, es la conquista de toda América, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Supongamos que a Cortés lo hubiésemos corrido patadas. La despoblación indígena, la famosa despoblación del 90%, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad, se hubiese dado exactamente igual. Y la gran revolución tecnológica y en todos los aspectos de la vida humana se hubiese dado de manera exactamente igual a nivel, no de México, sino de América. De tal modo que creo mucho más importante que eso de que los políticos se anden negociando y pidiendo perdón unos a otros y esas cosas, que nosotros como mexicanos conmemoremos el quinto centenario de la conquista en México. Conmemoremos, quiere decir, hagamos memoria juntos, discutamos juntos, investiguemos juntos, reflexionemos juntos sobre lo que pasó
sobre las causas de lo que pasó y sobre las consecuencias de lo que pasó. Sí, no sé si quiera alguien intervenir. Yo nada más diría que a mí se me hace... Yo creo que vería un poco exagerado lo que planteas, Tomás, de que pareciera una cuestión totalitaria, de que desde el Estado, desde el poder, se quisiera encontrar un consenso, porque exagerado en el sentido de que es un problema del siglo XIX, porque precisamente a partir de las revoluciones atlánticas, de la revolución francesa, la norteamericana y las nuestras, el Estado se mete con la historia, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, solo a partir de que Napoleón reconstruye la historia de Francia, y las naciones resultantes de aquel proceso empiezan a reconstruir la historia en función de esa… Claro, no, pero Escoa, que quemó todos los códices, claro, mexicas, sí, por eso, sí. Y que reconstruyó su propia historia. Todos los estados, no, pero por eso reconstruyen sus historias como. Claro, es que eso voy. Que no, y ahora está cambiando la cosa porque somos historiadores profesionales. Pero por eso me parece una exageración señalar que eso puede, que ese es un riesgo. Es que yo creo que es la constante de la. Me parece a mí. Sí, es pero una constante. Ha arrojado muy malos resultados, y ese es el punto. Porque es una constante. Dado que me interpelas a mí directamente, te explico por qué digo esto. Primero he empezado por decir que yo hablo como historiador y no como político. Es decir, que los políticos han intentado utilizar la historia, es tan viejo como la humanidad. Claro. Es decir, ya en Sumer las crónicas hablan de la grandeza de no sé quién, que fundamentalmente la grandeza consistió en que masacró a 8.000, ¿no? Es decir, entonces esa consiste en su grandeza. Eso se convierte en algo realmente central a lo largo del siglo XIX porque estamos en un proceso de construcción de las naciones y por lo tanto la historia se convierte en arma político. De hecho, yo creo que se puede afirmar que en el siglo XIX la historia es la política por otros medios y la política es la historia por otros medios. Es decir, que eso está utilizado. Ahora, lo que yo estoy planteando es que me opongo como historiador. Me opongo fervientemente a eso porque no se puede construir una memoria oficial. Me niego a la idea de que se pueda y se deba construir una historia oficial. ¿Qué se ha hecho? Sí, evidentemente se ha hecho. Somos hijos de eso. Pero como historiador me reconocerás el derecho a disentir de eso y hacer incluso una afirmación que va más allá de esto. Decía Gorman, historiador mexicano, que seguro que todos ustedes conocen, que la función del historiador es entender y no juzgar. Y yo creo que es un buen principio, es decir, es un buen principio, como decías tú hace un momento, intentar entender qué pasó y por qué pasó, pero no hacer un juicio de valor, un juicio moral, porque me parece que eso tiene varios problemas. Uno, que lo que es moral en un momento de la historia no es moral en otro momento de la historia. ¿Qué derecho tenemos nosotros a juzgar el pasado de acuerdo con nuestros valores morales actuales? Y otro, y ahí me ha gustado eso porque has dicho, pudimos haber echado a Cortés a patadas. Ese pudimos significa sí, no que te asumes como parte de ese nosotros, que bueno, yo no sé, ese nosotros, yo tengo muchas dificultades para incluirme en ningún nosotros, ¿no? Es decir, o sea, pero en todo caso, ¿quién es el heredero de ese juicio moral para exigirle a los otros quiénes fueron? Porque, claro, lo que no sabemos, ni tú ni yo, es si entre los que masacraron indígenas en el momento de la conquista había algún antepasado tuyo, algún antepasado mío, porque habría que hacer un estudio genético muy complicado. Entonces, finalmente, cuando estamos utilizando este nosotros, estamos utilizando un nosotros que es profundamente literario, o sea, es decir, profundamente literario y fruto de esa construcción. Pero con respecto a lo que decías, Ismael, insisto, a mí me parece que el que se haya hecho no quiere decir que sea legítimo, y yo no lo considero legítimo y no estoy dispuesto a reconocerle al Estado, a ningún Estado, el derecho a construir la memoria colectiva de los individuos. ¿Que lo van a hacer? Sí. ¿Que lo van a seguir intentando hacer? Sí. ¿Que lo han hecho? Sí. Pero yo como historiador me niego y me opongo a ello. Claro, pero es que ahí es peor para los historiadores. Esa es la cuestión, peor para la historia. Porque al final termina ocurriendo que se hacen historias oficiales. Entonces, lo que a mi modo de ver, lo que hay que hacer es tomar partido por una historia oficial frente a otra. Es decir, la historia de los catalanes, por ejemplo, ¿no? Los catalanes que se quieren separar de España están reconstruyendo, se están inventando su historia. Y entonces hay un conflicto, o los vascos, por ejemplo,
¿no? Quieren separarse y entonces reconstruyen una historia. Entonces, el drama de la política es ese debate entre historias oficiales. Esa es la cuestión, yo creo, ¿eh? Me parece. Es que como que hay un prurito de la academia, de los historiadores, por nunca tomar partido político. Esa es, me parece, la cuestión, ¿no? Es que todo partido político, por definición, en estas cuestiones de historia oficial, parte de una versión conveniente que no busca explicar el pasado, como decía Ibargüengoitia, sino justificar el presente. Los dos ejemplos que has puesto, Cataluña y las Vascongadas, son ejemplos muy precisos de un proceso bastante similar al que experimentamos nosotros a partir de 1808. Tan similar que Santo Domingo volvió a pedir su incorporación a la hora, me gustó mucho lo que decía el doctor Pérez Bejo, el Reino de España, ¿no? Que no surge sino hasta la persona de José I, Bonaparte. Santo Domingo pide su reincorporación a España, es más, a la República Federal Española, ya en los años 60 del siglo XIX. La República Dominicana dice, ya estuvo bueno de independencia, yo quiero volver a ser España. Se nos olvida que Cuba y Puerto Rico lo seguían siendo, y las Filipinas, hasta 1898. Eso es una historia que no toma partido, es una historia que se basa en los hechos. En cambio, si empezamos a decir, bueno, es que a partir de los decretos de Nueva Planta que generaron todos los agravios contra Cataluña y en general contra los cuatro reinos de la Corona de Aragón, que luego, un siglo después, se manifestaron en el orgullo criollo que al ejemplo de los catalanes y los portugueses se levantó como contra el conde duque de Olivares, bueno, pues ya estamos haciendo ahí política. Y es una política, creo yo, de lo más despreciable porque no está buscando explicar los procesos, ni siquiera los cambios institucionales. Y entonces absuelve a medidas, ahí sí, políticas y jurídicas, que son muy culpables de los fracasos que sin duda alguna tenemos en lo social, en lo cultural, en lo económico, como las naciones que surgieron de ese proceso tremendamente traumático de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y entonces, por ejemplo, Cádiz, que fue tan poco racional, tampoco sensato en muchos aspectos de regulación, tan expulsor de América, de la idea de España, como dice Marta Lorente, Cádiz, que fue tan irresponsable, nos sirve ahora para ser… ¿Por qué tan irresponsable, dice? Bueno, tan irresponsable como que, por ejemplo, los afrodescendientes no solo no contaban como ciudadanos españoles, a pesar de que eran españoles nacidos en alguno de los dos hemisferios, ¿no? Como decía la propia Constitución de Cádiz. Bueno, a los censos electorales de la monarquía, Ismael, no podían ingresar cualesquiera personas que se pudieran reputar como originarios de África. Es decir, uno ve un billete de 50 pesos y dices, bueno, pues sí, la nariz chata del general Morelos, ¿no? Los labios anchos, la tez oscura, pues por supuesto que este señor lo menos que quería es que la Constitución de Cádiz se aplicara en México, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué decimos de la Constitución de Cádiz? Nos trajo el liberalismo. Hagamos un gran brindis patriótico porque nos enseñaron los diputados asturianos, cántabros, catalanes, varios, ¿no? Vascos, castellanos, desde luego, nos enseñaron a ser liberales. Eso no resiste un análisis mínimo de contenido normativo y de regulación institucional. Entonces, ¿cuál es la fácil? No, pues es que la matanza del Templo Mayor y Cholula, perdón, pero la explicación está mucho más para acá, creo yo. Y yo sí la veo en ese proceso de expulsión de una nación que hasta mediados del siglo XVIII pudo haber sido una nación transatlántica. Y a las pruebas me remito. Nada más y nada menos que los condes de Floridablanca y de Campomanes se pronuncian en 1768, un año después de la expulsión de los jesuitas de los dominios hispánicos, se pronuncian por generar un cuerpo unido de nación a uno y otro lado del Atlántico. ¿Cómo? Enviando a gobernar en los obispados, en las chancillerías, en las audiencias, en los corregimientos más importantes de Castilla y de Aragón, a los criollos americanos. Y por contrapartida, seguir recibiendo como virreyes, como oidores, como arzobispos, a los peninsulares. De tal forma que hubiera total imparcialidad en la impartición de justicia, en primer término, y acordémonos que en el antiguo régimen gobernar es impartir justicia, y entonces que no tuvieras nexos ni de parentesco ni de nada con los habitantes de lo que te tocara regir. Si le hubiera hecho caso Carlos III a Campomanes y a Floridablanca, miren de quién estamos hablando, ¿no? Los grandes padres de la masonería
hispánica, los alabados por Voltaire en el Diccionario, ¿no? Esos señores que tenían idea de las cosas, si les hubiéramos hecho caso en 1768, volvemos a usar el nos, ¿no? El nosotros, que es tan bello en el castellano. Sí, se hubiera hecho caso. Vaya, está. Además, a mí me gusta mucho el castellano porque reconoce en la palabra nosotros la alteridad del nos, ¿no? Somos nos, pero somos otros, frente a los otros, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, si le hubieran hecho caso a Campomanes y a Florida Blanca, otro gallo nos canta en la coyuntura de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y, por supuesto, de la invasión napoleónica a la península. Doctora. ¿Se puede meter el Estado en la historia o no se puede? Podemos regresar un momentito, por favor. Tú dijiste algo que es como muy… distorsiona mucho las cosas. Dijiste que la política, como dijo Schmitt, es sí o no. Bueno, amigo, enemigo, sí. Amigo, enemigo. Pues yo estoy en desacuerdo profundamente, porque ahí es donde empiezan los problemas con toda esta historia que viene de un estirpe de guerra. Y el punto que nos ha traído hasta la circunstancia en que estamos ahora es que se necesita probar caminos de no guerra, de entendimiento, no guerra, ¿ok? Bueno, entonces para eso lo único que tú puedes utilizar como instrumento de conocimiento, de observación, de política, es hablar con tu contrincante o con tu presente o con tu gente que tienes enfrente. Y yo pienso que lo que ha pasado en estos últimos 20 años es un proceso complejísimo de primeros diálogos en donde hemos encontrado circunstancias tremendamente perturbantes, en donde dice, perdón, y esto es lo bello, lo bondadoso y lo cierto, o me estoy equivocando. Y entonces observar la historia, pues, de los últimos 100 años, si quieres, de México, después de la Constitución del 17, en donde se suponía que había ya una Constitución, nos ha llevado a un punto en donde dijimos, pero es posible que la nación no esté completa todavía. ¿Por qué punto? Por el punto que ya mencionó antes sobre, ¿y de quién es la tierra que se heredó de la época colonial? Es el punto más interesante, me parece, de por qué se expulsa a muchísimas comunidades de su derecho a existir en la tierra que ocupan. Porque se consideró, cuando eran tierras realengas, digamos, entonces podía ser un usuario de estas tierras. Cuando fueron tierras de la Federación, Constitución del 17, eras un beneficiario del otorgamiento, del permiso de usar los bienes que esas tierras producían. Y yo me recuerdo unas conversaciones cuando estás con las comunidades y te explican y te dicen con toda crudeza y realismo, es que si yo corto madera en un árbol sin pedirle permiso a Zagarpa, me meten a la cárcel. Eran sus tierras originarias, pero el proceso administrativo jurídico que las procesó posteriormente a la Revolución y con las reglas de 1917, los
sacó de su derecho de decisión sobre las mismas. Bueno, entonces, si tú no tienes reconocimiento, no existes, no tienes bienes, no tienes decisión sobre tus bienes, ¿verdad? Son millones de personas que están en esa circunstancia. Entonces, ahí llegamos al punto en donde dices falta, y otra vez volvemos a plantear, falta el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre sus tierras, que no es pequeñito ni poca cosa, ni sencillo, y nos replantea casi casi en 180 grados la historia de la nación mexicana. Entonces, yo sí pienso que no es un punto sencillo. Sí coincido plenamente en que lo tenemos que ver con una visión muy global para entender realmente los impactos concretos de ese proceso que va de los siglos XVI a nuestros tiempos y que actualmente, precisamente actualmente, se está recomponiendo. Y si nosotros tenemos ahorita ciertas relaciones nuevas con el Mediterráneo, con Marruecos, con los fenicios, ¿cómo se llaman? Los libaneses. Con Medio Oriente. Con Medio Oriente. Eso quiere decir que nos estamos de nuevo recomponiendo en unas tradiciones que resultaba que eran tan nuestras como de ellos. ¿Quién quiere ir? Porque aquí se mete. Sí. Bueno. Adelante, adelante. Una cosa en relación a lo que dices de la relación de los pueblos originarios con la tierra, es pues lo que ya todos sabemos, que desde el primer momento que están los españoles aquí, desde 1519, en las instrucciones del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz a los procuradores, ya les están diciendo que no debemos de cometer el error que hicimos en las Antillas de repartir los pueblos, de separándolos, sino que hay que conservar a los pueblos. Y esto va a ser una cosa que, de la cual ya sabemos mucho más, ya hace unos 20, 30 años, de que durante el periodo colonial los antiguos altépetl, señoríos, reinos, pueblos de indios tuvieron su autonomía durante el periodo colonial, tal vez superior a la que tuvieron en el periodo prehispánico, tal vez, porque no sabemos, pero sí la tuvieron, y que esta autonomía indígena de los pueblos durante el periodo colonial, con sus autoridades propias, con su cabildo, gobernadores, alcaldes, justicias, que les permitía el control corporativo, defensa corporativa de la tierra y de las aguas, se acabó en el siglo XIX. Y desde el comienzo del siglo XIX, cuando se abole la categoría especial de indio y queda solamente la de ciudadano, y peor aún con la reforma, con las leyes de desamortización de los bienes no solo de la iglesia, sino también de los pueblos de indio, con el fin de acelerar la transición del país al capitalismo, o sea, transformar las tierras en mercancías, transformar la fuerza de trabajo de los indios, de los campesinos, en también en mercancías. Y este es un proceso que la Revolución Mexicana, sobre todo en su faceta zapatista, ha querido de alguna manera revertir, volver a recuperar esta autonomía de los pueblos indios, y esto, por eso es tan importante y significativa tu presencia aquí, Alejandra, porque tú estuviste en 1994 en las negociaciones con los zapatistas, que precisamente eso pedían, la autonomía de los pueblos indígenas, que es una situación que, pues, que continuó precisamente durante el periodo colonial, que esta conquista que incomoda tanto, que nos incomoda tanto, otra vez en nosotros como mexicanos, que finalmente al menos sí nos trajo esa posibilidad de que los pueblos indios conserven su vida en sus propios pueblos. Y que tiene que ver con lo que tú dices de la relación de los hombres con la tierra y de lo que tú dices de lo que recuperan los artículos, el artículo 27 del derecho del Estado a la tierra, que viene de las leyes de Indias. Sí,
Es apasionante porque creo que tú lo recuerdas en un artículo reciente, Rodrigo, en Letras Libres. Había tlatoanis, hubo tlatoanis en México y en las diversas parcialidades y repúblicas de indios hasta bastante entrado el siglo XVI, hasta finales del siglo XVI, todavía hay tlatoanis que suceden a Cuauhtémoc. Esto de que el último tlatoani de Tenochtitlan es bastante, bastante discutible. La carta se refiere a el enjuiciamiento que se hace, en juicio de residencia, a Hernán Cortés. Pero la causa que se le abre a Hernán Cortés no es precisamente una causa por los agravios cometidos a las comunidades indígenas. Perdón, hay un error. Dice que el juicio de residencia comenzó en 1518. No, comenzó en 1526. Así es. Cuando regresa en las Higueras. Perdón, sigue. Pero además mucho es precisamente por haber puesto en entredicho los derechos majestáticos de Carlos V. Es decir, no es en defensa del indígena que se le sigue, que se le abre el juicio de residencia a Cortés, ni mucho menos. En buena medida lo que se dice es, tú al trazar cortesianamente esta distinción entre República de Indios, República de Españoles, estás poniendo en entredicho los derechos de su majestad. De eso lo acusaron el primer oidor, Alonso de Estrada, de eso lo acusó la primera audiencia. Precisamente a la vuelta de las Higueras es cuando le achacan a Cortés todos los crímenes cometidos en agravio de la corona de Castilla, y desde luego no es que estén defendiendo mayormente a los indígenas, ni tampoco se meten en la matanza del Templo Mayor, ni en Cholula, ni mucho por ahí, sino más bien estás queriendo alzar a un reino como si fuera una cosa distinta y no incorporada a los derechos majestáticos, toda proporción guardada, como Lope de Aguirre hace en el Caribe, a los derechos majestáticos de su majestad católica. Si es que yo creo que sí hay que ver con ojos, perdonen que repita esto, pero más de historia jurídica, más de lo que los textos legales nos están queriendo decir, mucho más que de historia meramente política y desde luego no de historia oficial. A ver, una cosa que a mí me parece fenomenal, me parece que incluso estaba Rodrigo comentando en aquella ocasión un libro que salió de Matthew Restall hace poco, cuando Cortés conoció a Moctezuma, algo así se llama, ¿no? El encuentro entre Cortés y Moctezuma, el encuentro que cambió la historia. Y es interesante cómo comenta Restall los frisos del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos, uno de ellos celebérrimo, que aparece el encuentro entre Moctezuma y Cortés, Moctezuma con una actitud deferente, un poco con una posición que da la impresión de sometimiento al vasallaje que le propone Cortés respecto de Carlos V, y tres o cuatro cifros, frisos adelante, está exactamente la misma escena, nada más que los participantes ahora son el general Winfield Scott y el general Antonio López de Santana. Con una actitud también deferente hacia el ejército de los Estados Unidos, Santana parece entregarle la mitad de la república a los estadounidenses. ¿Por qué viene a cuento eso? Porque si vamos a hablar de sujetos que son acreedores a una disculpa, ahí sí que hay sujetos hoy por hoy reconocibles. Uh-huh. Así como los pueblos indígenas y las comunidades originarias sabemos perfectamente quiénes son, como dice la doctora perfectamente, a quienes se les han violentado sus derechos desde hace 5 siglos, por lo menos los que tienen que ver con la tenencia de la tierra, cuando no otros muchos, pues también tenemos claramente un tratado celebrado por dos sujetos de derecho internacional que siguen existiendo, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se violenta una y otra vez, simple y llanamente, con la mera sugerencia, como ha dicho el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de levantar un muro en la frontera. Ya se violenta el Tratado de Amistad y Límites entre los Estados Unidos de América y la República Mexicana, y ahí sí, yo no veo que haya demasiadas, evidentemente no serían muy prudentes, pero no veo que haya demasiadas reivindicaciones ni peticiones de disculpa, ni mucho menos. Cuando cabría, en derecho internacional, cabría incluso, yo sé que estoy soñando, pedir la rescisión de un convenio, porque los pactos están hechos para cumplirse, y ante el incumplimiento de un clausulado, pues lo que cabe es pedir la reversión del clausulado originario. Dirán que estoy soñando, pero nadie asegura que dentro de 150, 200 años o 250 años el Nuevo México y la Alta California sigan siendo parte de los Estados Unidos, y menos si hay un incumplimiento de un tratado de derecho
en donde hoy por hoy todavía tenemos claramente fijos, a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XVI, claramente descritos, existentes, funcionales, a los dos entes de derecho internacional que participaron en la suscripción del propio tratado. Más un detallito, lo de criticarle a Cortés, achacarle a Cortés la matanza de Cholula y el templo mayor, sí estuvo en el juicio de residencia, y es curioso, ese tipo de cosas que los mexicanos, los indios, le pedimos, le criticamos a Cortés de la matanza de Cholula, la matanza del templo mayor, fue primero una reivindicación española de Velázquez y de los enemigos de Cortés, y toda la crítica antiespañola es española, es de los españoles, de los criollos, ya después de los primeros mexicanos del siglo XIX. Pero este es un detalle. Lo otro es decir que estoy muy, muy de acuerdo contigo, si algún tipo de perdón y algún tipo de medidas jurídicas hay que pedir, es precisamente el atropello de la guerra injusta de Estados Unidos con México. Y luego la violación del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Insisto, está vigente ese tratado. Tomás. No, sí, solo un poco incidiendo en esto último, porque me parece muy interesante comparativamente, ¿no? Es que ahí sí que tenemos dos sujetos jurídicos que siguen siendo los mismos, es decir, el Estado mexicano sigue siendo el Estado mexicano que firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y el Estado norteamericano es el Estado norteamericano que firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que estamos ante un caso radicalmente distinto del otro que estamos discutiendo. Ahora, me gustaría volver a algo que parece que a Ismael le generaba muchos problemas, que tiene que ver con el asunto de el derecho del Estado a construir la identidad, porque finalmente de eso estamos hablando, es decir, el derecho del Estado a construir un relato que nos permita definir lo que somos y lo que dejamos de ser, eso que permite utilizar ese nosotros que utilizas continuamente. Fundamentalmente porque eso se pone en la educación, es lo que me faltó decir. Sí, 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 no, eso está en la educación, en el sistema educativo. Eso se pone en la educación. Claro. Y yo creo que aquí habría, y ahí dejo de hablar como historiador, ya hablo como ciudadano. Hablo como ciudadano con lo que yo considero, como ciudadano político además, y con voluntad de intervenir en la vida política. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Yo creo que no debemos de confundirlos. Y vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento, que esto ha sido así, es cierto, y es cierto porque fundamentalmente los estados-nación contemporáneos han dedicado una parte importante de sus recursos y de sus energías a construir un relato de nación que permita construir una identidad. Sí. Yo como ciudadano, lo que le pido al Estado es uno, que garantice el respeto de mis derechos, que garantice un adecuado reparto de recursos, pero no que defina mi identidad, es decir, somos 120 no sé cuántos millones de mexicanos, y la identidad de cada uno de los mexicanos, mira, es un asunto personal de ellos. Entonces, el Estado yo creo que tiene la obligación de favorecer, facilitar, construir distintos discursos históricos a partir de un planteamiento científico. Yo sí que creo que la historia es una ciencia, y por lo tanto, son hipótesis que se demuestran y son verdaderas mientras se demuestra que no lo son. Es decir, en el momento en que se demuestra que no lo son, pues simplemente se descartan. Entonces, eso sí me parece un asunto realmente importante, pero además me parece preocupante, porque no nos olvidemos de una cosa. Fundamentalmente, los relatos de identidad son uno de los conflictos más fuertes de las sociedades contemporáneas. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido los historiadores es pensar que el mundo contemporáneo básicamente se ha articulado en torno a tres tipos de conflictos. Tiene un conflicto de derechos, que tendría que ver con los derechos individuales y colectivos, y con la organización política, un conflicto económico que tendría que ver con el reparto de recursos, y un conflicto al que le hemos dedicado muy poco tiempo, que es el conflicto identitario, que tiene que ver con el qué somos. Y si analizamos los últimos conflictos, me da igual que ustedes piensen en Ucrania, en Oriente Medio, en el caso catalán, fundamentalmente son conflictos identitarios. Son conflictos identitarios que tienen que ver con el ser. Y me preocupa por una razón, porque cuando los estados o el poder político, no tiene por qué ser un estado, puede ser alguien que se opone al orden político vigente, está utilizando el discurso identitario, lo hace fundamentalmente con el ánimo de generar polarización social, es decir, o sea, con el ánimo de generar una distinción entre ellos y nosotros. Y yo creo, y me voy a atrever a tocar un punto que yo creo que es un tanto problemático. En el fondo, lo que está detrás de la carta del presidente de la República es
La herencia y el último rastro, espero que sea el último rastro, de un debate identitario que envenenó la vida mexicana durante todo el siglo XIX, que tuvo que ver con dos relatos de nación enfrentados, Uno que decía, que en grandes generales sería el relato de los conservadores, México nace con la conquista, nosotros somos hijos de la conquista, es fundamentalmente el relato, por ejemplo, de Lucas Alamán, que sería el relato vigente, y otro que, por el contrario, dice México es heredero del mundo prehispánico. Y yo creo que no debemos de olvidarnos que en el siglo XIX mexicano hay un conflicto ideológico muy fuerte entre liberales y conservadores, pero hay un conflicto identitario que está atravesando este conflicto y que plantea algunos de los problemas más difíciles de resolver del XIX. Y me parece que retomar ese conflicto identitario como forma de polarización social, como forma de distinguir entre ellos y nosotros, me parece, por un lado, peligroso y, por otro lado, me parece que no es lo más apropiado. Y querría terminar, y con esto termino, aunque dicho con mi acento suena un poco extraño. Yo creo que no se olviden de una cosa. El problema con Cortés no es un problema de España con México. Es un problema de México con su pasado. Sí, bueno, aquí es que la cuestión esta de la identidad habría que distinguir dentro de ahí dos planos. El plano étnico o etnológico y el plano político, porque la tesis que yo plantearía aquí, que de hecho pues Rafael dedicó su libro sobre monarquía y nación y la transformación de la monarquía y los virreinatos en naciones políticas. Entonces, la tesis fundamental de la nación política es que las nacionalidades étnicas, es decir, la identidad étnica, vamos a decirlo así, se refunde en una sola identidad política. Y ese es todo el debate, ese es todo el problema, vamos a decirlo así, del mundo contemporáneo, del siglo XIX y el siglo XX. Yo creo que tanto el XIX como el XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue el proceso, el intento de consolidar eso. Cuando cae la Unión Soviética, lo que aparece con las guerras balcánicas es que las nacionalidades étnicas vuelven a aparecer como un intento de fracturar naciones políticas. Ese sería la... Y ahí es donde está, a mi juicio, el riesgo, porque, claro, porque si tú tocas el punto étnico, la identidad étnica, te estás a medio paso del racismo, a la inversa, esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasó con Bolivia, por ejemplo? No. Que Bolivia, ¿no? Llega Evo Morales, como sabemos bien, y reconoce 36 nacionalidades étnicas dentro de la nación política boliviana. Y entonces es el cruce de esos dos planos, el etnológico y el político. A ver, doctora. Salvo si estás en México y es un país de nichos ecológicos, de raíces diferentes, tan diversos, que tú puedes decir que estamos fragmentados desde un principio, pero tampoco es cierto. Entonces, un país que puede tener lo que se llama el nudo mixteco, que es el encuentro de dos montañas que hacen un literal nudo y que ahí habitan y están desde tiempos inmemoriales pues más de 500 comunidades, y que sin embargo tienen sus principios de mercado, sus principios de vinculación, sus principios de cooperación, sus principios de ayuda mutua, todo esto existe, pero esto es una diversidad de aceptada, reconocida. Entonces, aquí yo creo que no podemos hacer una transposición simple de las planicies de Ucrania y el nudo mixteco mexicano. O sea, la formación de las entidades políticas también responden a donde se hace la convivencia de las personas. Y ustedes pueden considerar que el Valle de México, con todas sus características, tuvo, bueno, solo en la delegación Azcapotzalco, por decirlo así de sencillo, una delegación del Distrito Federal, Tepanecas, no Aztecas, Tepanecas, 58 comunidades diversas, y todas tienen su jefe, mayordomo, responsable, colaboración, tequio, día de fiesta,
Bueno, y todo eso forma un ente político que acuerda, digo, hablan mucho, eso sí estamos seguros que todo el tiempo están diálogo y diálogo, hablan muchísimo, pero acuerdan y llegan a unos acuerdos generales que todos obedecen. Y esa es una manera también de establecer un modo de gobierno que no es ajeno a nuestra vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. A ver, yo creo que como nación, esto, los mexicanos que somos muy, muy pesimistas y muy autocríticos, no vemos con claridad, pero yo creo que como nación lo que surgió en 1821-24 es claramente un éxito desde el punto de vista político que mencionabas, Ismael. Por poner un ejemplo, ¿qué pasó con la protonación guatemalteca que surgió de la Capitanía General de Guatemala y del antiguo Reino de Guatemala? En 5 o 6 años ya eran 5 repúblicas distintas. Cada una de las diputaciones provinciales o intendencias que tenían jefe político superior en 1821, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ciudad Real de Chiapas, cada una tomó su camino distinto. Lo que pudo haber pasado perfectamente en este país, con Zacatecas, con Nueva Galicia, con Jalisco, desde luego con las provincias internas de Oriente y de Occidente. Y no ocurrió. Y me van a decir ustedes, sí, pero para 1847 la mitad ya no estaba. El núcleo central, creador de esa idea de nación federada, permaneció y permanece aquí. Y si lo vemos desapasionadamente, tampoco con demasiados problemas de identidad exógena, ¿no? Mucho menos independentista. Hay algunos núcleos, los ha habido, pero en general, por alguna extraña razón, los mexicanos queremos permanecer siendo mexicanos, a pesar de tener una variedad como esta que ha manifestado la doctora, ¿no? Yo quisiera, a ver, ¿qué podemos rescatar de la carta? Coincido plenamente con el doctor Pérez Bejo. Yo creo que en esa frase podríamos dejar ya la mesa, ¿no? El asunto no es entre España y México, el asunto de Hernán Cortés, el asunto es entre México y su pasado. Desde luego, eso es. ¿Qué podríamos rescatar de la carta? Lo que mencionabas tú al principio. Una idea, creo muy loable, de volver a los fundamentos, volver a los cimientos, preguntarnos qué pasó. La verdad es que muy poco sabemos lo que en realidad ocurrió en el siglo XVI. Ya no digan ustedes con la parte más conocida, que es el sitio y la toma de Tenochtitlan, sino en general después, el poblamiento, el viaje a las Cibueras, el Golfo de Cortés, nadie sabe realmente mayor cosa sobre eso. Abrir una reflexión es importante, pero sobre todo abrirla en términos de lo que la Nueva España y la República Mexicana significaron después para los pueblos originarios. Lo que hemos hecho bien en términos de cohesión y lo que nos sigue haciendo falta, dicen los cursis, las áreas de oportunidad que tenemos como Estado-Nación, ¿no? ¿Qué problemas ha habido? ¿Qué problemas siguen existiendo? ¿Y cuáles son las posiciones que deberíamos tener ahí, sí, imparcialmente, desde un debate que genere los consensos posibles en la historia, que son muy pocos, pero que finalmente pueden existir, frente a lo que llamaba don Edmundo Gorman precisamente el trauma de nuestra historia, ¿no? Que es, sí, la conquista, pero también es la guerra norteamericana, ¿no? Lo que los estadounidenses llaman la Mexican War, de lo cual no hablamos, ni queremos hablar, pero sigue generando una serie, decía Rodrigo hace rato, una serie de complejos que vuelven una y otra vez y nos sentimos vejados, víctimas. Bueno, podemos empezar a tocar las cosas con mayor imparcialidad y sobre todo con mayor conocimiento de las fuentes, ¿no? De lo que realmente ocurrió en la medida de lo posible en que nos podemos acercar a ello. Yo creo que eso sí es rescatable de la carta. Ahora, meter al Papa y al Rey de España en ese proceso, bueno, no sé qué tan útil sea, la verdad, ¿no? Quizá más bien es una conversación que deberíamos tener entre nosotros. Ahora, entre americanos, ¿no? Quizá. Sí. Pues entre americanos con acento, ¿no? De la América acentuada, compleja. Otra claro, vez sí. Por ir a Letras Libres, acaba de salir un artículo magnífico de John Elliot sobre los orígenes hispánicos de más de la mitad
del actual territorio de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo la versión anglocéntrica del proceso de independencia de los Estados Unidos, de lo que ellos llaman la Revolutionary War, nos ha impedido ver las contribuciones constitucionales también, ¿eh?, jurídicas, políticas, de los Estados Unidos hispánicos, ¿no? Y ahí está. No sé si ustedes vieron ayer, seguramente sí, la final de esta copa que contra todo… Las dos finales. Contra toda evidencia se sigue llamando Copa de Oro, ¿no?, que no tiene nada de oro, ¿no? Sí, porque la que estuvo muy bien fue la de la Copa América y también la de la Copa Mundial de las… del fútbol femenino. Pero es impresionante ver el Estadio del Soldado en Chicago, ¿no?, ya prácticamente llegando a Canadá, en donde se entona mayoritariamente el himno mexicano, ¿no? Sí es un asunto, tienes toda la razón, que deberíamos discutir como americanos. Y de una vez, cuestionándonos por qué se expropió lo que el Conde de Aranda, en pleno siglo XVIII, por qué se expropió el sagrado nombre de América, para la América anglosajona, sin que toque a la América Latina, ¿no? ¿Y por qué empezamos a dejar de ser para… Sí, para los propios españoles ya no somos, y ya no digan ustedes América, sino ni siquiera Norteamérica y a veces ni siquiera Centroamérica, sino Sudamérica o en una de esas Subamérica, ¿no?, debajo de la auténtica América. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso con la España que hizo las Américas, como decían los propios españoles? Son preguntas interesantes. Vamos a, yo creo que con, les pido un último comentario para abrir el coloquio. Ya lo hizo Rafa, Rodrigo, un comentario final y abrimos la… Bueno, de las cosas, de lo mucho que hay que saber sobre la conquista, bueno, no creo que se vaya a averiguar ya sobre la mera conquista demasiadas más cosas, pero sí se están aprendiendo cosas y ahí sí que podemos aprovechar al presidente de México y al rey de España. Yo soy amigo de una historiadora impresionante, buenísima, sobre la conquista de México. Se llama María del Carmen Martínez Martínez, de la Universidad de Valladolid. Tiene varios libros sobre Cortés, sobre la conquista. El más importante se llama Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, con las firmas de 400 conquistadores, incluyendo Bernal Díaz. Importantísimo documento, por cierto, del inicio de la democracia en México. Todos estos libros de Carmen Martínez Martínez, ahí están allá y no han llegado a México. Ni siquiera este último libro, que es coedición de la Universidad de León y del INAH, donde trabajamos nosotros, no ha llegado a México. Entonces, al menos decirles, oigan, pues vamos, que los libros lleguen, eso ya sería una ganancia para que los veamos los historiadores y que la gente se entere. También de la conquista, pues siempre estamos reivindicando a los indios, que no solo, etcétera, ¿no? Siempre los indios. Oigan, pues existe el libro 12 del Códice Florentino, de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores náhuatl, que está en español y en náhuatl. Podemos leer la versión en español. Podemos ver algunas traducciones del texto náhuatl al español, la del padre Garibay, la de Godó. El texto náhuatl no está, no lo podemos conseguir. Quien lo quiera leer tiene que leerlo en inglés. The Florentine Codex de D.B. Anderson, o en la versión de Lockhart, mi maestro, que se llama We People Here, magnífica edición bilingüe y todo eso. Es una vergüenza que un proceso tan importante y sin embargo no parece tener la importancia como para que se difunda el texto en náhuatl de cómo fue la conquista de México, por cierto, desde un punto de vista no tenochca, sino tlatelolca. Después, pobres indios, ¿cómo sufrieron en la conquista? Oigan, pero en estos pueblos de indios, los antiguos altépetl, que se formaron, que funcionaron durante el periodo colonial a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, generaron miles de documentos, miles, no exagero, en náhuatl y en zapoteco y en mixteco y en maya y en varios otros y otras lenguas, que nos permiten aproximarnos a la vida cotidiana, a la vida política, a la vida social, a la vida religiosa de los pueblos de indios. Esos documentos, ¿quiénes los estudiamos? Más los gringos que nosotros. Ahí están Lockhart y sus discípulos que han hecho las traducciones, y nosotros, pues, a lo que nos dedicamos es a pegarles a los investigadores, quitarles dinero, que ya no pueden trabajar. La famosa, ¿cómo le llaman? Austericidio, ¿verdad? Así le llaman. Y cuando, pues ahí están estos, si nos preocupan los indios y lo que sufrieron por la conquista, pues ahí están los documentos para verlos, leámoslos.
aprendamos náhuatl, enseñemos un poco de náhuatl y otras lenguas indígenas en la escuela. O sea, hay totalmente de acuerdo lo que dices. Esto de la conquista es un problema de los mexicanos con nosotros mismos. Tenemos que dejar a los investigadores, historiadores, trabajar, difundir sus conocimientos, llevar toda esta discusión de todo lo que ha estado pasando al foro público. Bien, doctora, un comentario y final. Y ponerse a caminar, porque ese sí sería un gran hallazgo. Entonces, recorrer aquí mismo a tiro de piedra Culhuacán es muy interesante, y sí se habla náhuatl, y sí es la tierra de el penúltimo tlatoani, porque fue anterior a Cuauhtémoc, y sí está la capillita, y sí está todo eso, lo conocemos mal y lo tenemos que estudiar, entender que no es pasado, que es un presente nuestro, porque está ahí. Una cosa es que no queramos verlo con toda su verdad, pero que quizás estas discusiones y este momento de plantear de nuevo las cosas pueda servir para reconocerles derechos plenos, ¿o no? Sí, muy bien. Bueno, los diputados se niegan, hagan ustedes su trabajo. Y por eso es tan importante el homenaje que en estos días se le está haciendo a don Miguel León Portilla, que precisamente es quien les dijo a los mexicanos, oigan, abran los ojos, los indios forman parte de nuestro ser, importantísimo, junto con los españoles, por supuesto. Así es. Tomás, un comentario. Solo voy a hacer dos comentarios y el último va a ser optimista. El primero, yo coincido absolutamente con lo que han contado, que tenemos un problema de falta de circulación en el mundo académico de lengua española, es decir, o sea, porque el problema es que tú dices que no se consiguen los libros publicados en España, pero bueno, un libro publicado en Argentina es imposible conseguirlo en México, es decir, entonces yo creo que eso sí que sería un asunto para reflexionar, pero para eso quizás mejor nos invitas a otra nueva reunión sobre esto. Después, con eso de que, no sé si estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no? O sea, en esa idea de que sobre la conquista no se va a descubrir mucho más. Yo creo que cada generación escribe su historia y tiene derecho a hacerlo. Es decir, o sea, yo no soy un especialista en la conquista, pero un tema que sí que he trabajado mucho más, que es el de la independencia. La verdad es que en los últimos años, en los últimos 20 años, la visión que tenemos sobre la independencia ha cambiado de manera prácticamente radical y los documentos son los mismos. Es decir, no es que se hayan descubierto nuevos documentos. Y la parte optimista tiene que ver con lo que planteaba el doctor Estrada Michel, que lo decía con un poco así como un poco como de cuidado, pero yo me atrevería a afirmarlo de manera tajante. México ha sido un éxito en su proceso de construcción nacional, es decir, es uno de los mayores éxitos de todo el conjunto del mundo hispánico y desde luego, si uno lo compara con España, no hay posible comparación. Sin embargo, me atrevería a dar la parte pesimista. México ha tenido éxito en el proceso de construir la nación, pero ha sido un enorme fracaso en el proceso de construir el Estado. Es decir, un Estado que no es capaz de garantizar derechos elementales como la vida de las personas, un Estado que no es capaz de garantizar un razonable reparto de los recursos entre las personas, yo creo que es un Estado que no puede estar muy orgulloso de sí mismo. Pero ese mismo Estado, sin embargo, tuvo un enorme éxito en el proceso de hacer que todos los mexicanos, desde la península de Yucatán hasta Baja California, se sientan mexicanos. Y yo creo que eso es un hecho incuestionable. Yo creo que no, sobre todo, incuestionable si uno lo mira de manera comparativa. Y digo, si para hacer aquí una especie de juego de palabras, si uno compara lo que pasó con la vieja España y lo que pasó con la nueva España, prácticamente es como la negación lo uno del otro. Es decir, en España hubo mucho éxito en la construcción del Estado, el Estado español es muy eficiente, pero fue un fracaso en la construcción de la nación. En México hubo un éxito en la construcción de la nación y un fracaso en la construcción del Estado. Muy bien, voy a hacer un anuncio, no porque sean patrocinadores, pero porque son libros que están en la biblioteca, entonces yo creo que como estamos aquí, ¿verdad?, vale la pena que sepan de ellos porque están ahí.
de traje de Tomás Pérez Bejo, de novohispanos a mexicanos, retratos e identidad colectiva en una sociedad en transición. Esto está en la biblioteca aquí legislativa, cuyo director está aquí con nosotros, el doctor Rico nos acompaña. También de Tomás Pérez Bejo, Enemigos íntimos, España, lo español y los españoles, en la Configuración Nacional Hispanoamericana 1810-1910, este lo edita el Colegio de México, lo coordina Tomás. De él también, Elegía criolla, un libro extraordinario sobre la reinterpretación de las independencias americanas, escrito con motivo del Bicentenario de 2010, de Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, de Porrúa, también está aquí en la biblioteca. Y este libro espléndido de Christopher Domínguez Michael, Profetas del Pasado, 15 voces de la historiografía sobre México, en donde está prácticamente, bueno, no es exhaustiva, pero es un muy buen compendio de entrevistas con historiadores especializados en cada periodo de la historia, prehispánico, virreinal y nacional, dentro de cuya nómina figura Rodrigo, con una extraordinaria entrevista. Abrimos la mesa a intervenciones del público para que nos expresen sus inquietudes, críticas o lo que proceda a hacer. Por allá hay una persona interesada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván López. Soy maestro de secundaria. Vengo de Tlaquepaque de vacaciones y me da gusto estar en este foro. Una observación, se llegó a una conclusión de este tema que generó un fenómeno bastante grande. Aprecio el punto de vista histórico, pero en mi perspectiva yo creo que necesitaron más disciplinas representadas en esa mesa para llegar a una conclusión. Se mencionaron cuestiones sociológicas, inclusive psicológicas, como que los mexicanos tenemos traumas, no hubo representación de esas disciplinas. Entonces, una observación, me gustó y les doy gracias por tener este fuero y pues me siento privilegiado de participar, nada más que pues algo más integral, más interdisciplinario antes de llegar a esa conclusión. El otro tema, ya viéndolo como del punto de vista de la ciencia de la comunicación, otra disciplina, lo podemos analizar como los efectos de un discurso. El presidente estaba en todo su derecho de decir lo que diga, lo que él quisiera decir. ¿Okay? Si estuvo errado o no, pues ya es otra cosa. Más interesante fueron los efectos del discurso. Se mencionó que el Estado no puede definir la identidad de un país, de una nación. Es correcto, pero ahí surgieron ciertas actitudes. Los efectos del discurso de la disculpa generó actitudes que estaban latentes. Ahí estaban latentes. El atajo, voy a tratar de ser muy breve, de estas actitudes, lo están estado analizando, es la relación de México y España, se puede percibir mediante la relación de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. ¿Sí? Juan Gabriel, ¿de dónde viene? De las fábricas. ¿Sí? Viene de un punto de vista humilde. España siempre se ve arriba del mexicano. ¿Sí? Y ahí tenían una relación donde el genio era Juan Gabriel. Rocío Dúrcal fue quien fue por Juan Gabriel. Conjetura nomás aquí. Y esto, ahí pueden ustedes pensar de lo que gusten sobre lo que voy a mencionar. El conflicto de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, nunca se supo por qué, pero fue algo fuerte. ¿Sí? Y no sé, yo supongo que a lo mejor hubo una actitud ahí de parte de Rocío Dúrcal, como la que suele suceder entre españoles y mexicanos. ¿Sí? Nada más que, en este caso, Juan Gabriel, él sabía lo que era y no tenía una autoestima bajo, como se menciona aquí, y se quedó el jefe de lo que él era. Y su legado, pues se quedó con nosotros como artista, ¿sí? Gracias a él como mexicano. Bueno, gracias por permitirme participar. Allá.
¿quieres? Claro, Rafael, sí, por supuesto. No, solo quería decir que tiene toda la razón el profesor. Mi psicoterapeuta siempre dice que todo diagnóstico no solicitado es agresión. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, hice unos apuntes y brevemente lo voy a señalar para después hacer una pregunta. Yo creo que es muy importante la función sociopolítica de la historia. Recurriendo a Ernest Gellner, el teórico del nacionalismo, habla de que el Estado moderno es el que construye la historia, no al revés. O sea, el Estado moderno construye el relato histórico, lo necesita para una educación destandarizada, que tiene mecanismos, el propio Estado de producción y demás. Y en ese sentido, el Estado moderno no mexicano, por ejemplo, lo podemos ver en otras partes, se construye a partir de fragmentos del pasado. O sea, el relato histórico de la conquista que trajo López Obrador a la mesa no es más que la reactivación del discurso nacionalista que se construyó a lo largo del siglo XX, donde se combinó el protonacionalismo criollo con el indigenismo y se da esa cuestión que todos conocemos. Creo que ejemplo, Tomás Pérez Viejo ahí señala que en contra del uso oficial de la historia, la cuestión es que la historia se construye de una forma oficial para un Estado, tiene una función política, ya que podríamos rebatir a partir de textos independientes sobre el discurso oficial, es diferente, pero la historia históricamente ha funcionado socialmente para un Estado y para un país, lamentablemente, o necesariamente, y solamente señalar que pues en un reagrupamiento del nacionalismo mexicano que representa López Obrador en la actualidad, tenía que traer necesariamente otra vez el discurso de la memoria histórica mexicana, señalando el pasado y demás, en un contexto geopolítico donde el nacionalismo no solamente en México, sino en otras partes del mundo se está regresando, como en Estados Unidos con Donald Trump, Putin en Rusia y demás. Y la pregunta final solamente debe ser que si en ese contexto que la historia es política, tiene una función sociopolítica, ustedes cuál consideran que debe ser el sentido sociopolítico a la historia en el México del siglo XXI, en el México de ese reacomodo mundial de los nacionalismos? Bueno, yo no tengo muy claro, simplemente desde esa perspectiva sería consolidar la historia nacional y vincularla con la historia hispanoamericana, clarísimo, esa sería mi respuesta, que en realidad es Vasconcelos. Es lo que yo respondería. Bueno, no sé si quieran responder. Sí, yo al contrario, creo que tenemos que redefinir nuestra posición en el entorno norteamericano. Creo que ahí Brian Hamnett se apunta un tanto cuando menciona cómo esa pérdida de prevalencia que sufrimos en la segunda mitad del siglo XIX en el espacio norteamericano ha generado una serie de reacomodos, incluso etnohistóricos, perdón, la palabra me parece muy peligrosa, pero ciertamente la visión vasconceliana va por ahí. Y sí, quizá haya que voltear al aspecto hispanoamericano, pero desde luego creo que y en eso creo que no se equivoca el presidente López Obrador, la gran cuestión de la política internacional mexicana es la que tiene que ver con nuestra situación en el espacio norteamericano. Ahí sí, contestando un poco a su pregunta, o más bien a su admonición primera, pues entonces tendríamos que definir cuál es el discurso historiográfico que sirve mejor a qué fines que procura el Estado, ¿no? Está muy claro que el discurso historiográfico de Francia, o de los Estados Unidos, o de la propia Venezuela, de Cuba, de Israel, ha sido un discurso que ha triunfado en las finalidades que se ha propuesto. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que buscar como objetivo, suponiendo que fuera deseable un discurso planteado desde el oficialismo, en perspectiva histórica, como me parece que usted planteaba, ¿no? Sí, yo sí quería comentar una pequeña cuestión sobre esto. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo, y además tanto aquí como supongo que en su intervención va un poco por lo mismo, ¿cuál ha sido históricamente el papel de la historia? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el papel de la historia a partir de la conversión del Estado-Nación en la forma hegemónica de organización del espacio político? Ahora, una cosa es el análisis de lo que ha sido y otra cosa es lo que yo personalmente creo que debe ser.
Entonces, en mi caso personal, creo que una sociedad democrática solo es verdaderamente democrática cuando permite que haya distintas versiones de la historia y que haya un debate histórico y no una imposición autoritaria de un determinado relato sobre lo que la nación es. Silvia. Buenas tardes, soy Silvia Rábago, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es un comentario breve sobre esta misma cuestión del uso del discurso, completamente de acuerdo con el doctor Tomás Pérez Bejo, pensando en esta construcción de los discursos nacionales y que en el siglo XIX es de los periodos en los que más se han creado estas historias en América Latina o Hispanoamérica. Es el periodo de creación de las naciones latinoamericanas y se escriben con un objetivo específico este tipo de discursos, que es justamente la creación de identidad nacional, de construir quiénes somos frente a los otros. Y me viene a la cabeza un ejemplo durante la guerra con Estados Unidos, que me parece que el texto se le atribuye a Mariano Otero, no recuerdo bien, en el que si no hay recursos, porque los estados no estaban mandando recursos para enfrentar la guerra, y se dice en este documento que cómo se le puede pedir a los habitantes de la nación que ayuden a la nación si no existe una nación en sí. Y justamente esto es, en ese proceso de la modernidad existe esta necesidad de creación de unidad en el siglo XIX, que es mayormente efervescente, podríamos decir, a lo largo de todo el continente, si acaso Chile es una excepción, que no tuvo tantos cambios políticos. Y actualmente, ¿qué sentido tendría seguir con este tipo de discursos cuando ya estamos discutiendo temas como, por ejemplo, el derecho a la diferencia, en ejemplos como Bolivia o como Ecuador, que se reconocen como naciones plurinacionales, como estados plurinacionales? Hacer este tipo de trabajo discursivo me parece incluso en contra un poco de la labor de investigación que realiza el historiador y va mucho más allá de la eterna discusión que tenemos entre que si somos objetivos pero aspiramos a ser imparciales y qué uso hacemos del discurso, porque al final del día todo esto es la interpretación que damos de los hechos. Bueno, ambos comentarios me hacen pensar en que también no resolvimos si se podía hacer una reunión altamente interesante sobre cómo se construye el discurso. Y entonces aprender que estamos en una… digo, los profesores, los académicos tienen sus debates académicos, pero reconstruir el discurso en una esfera pública implica también múltiples participaciones y múltiples puntos de vista. Quizás en esa construcción sobre este particular todavía no se desarrollan todos los puntos de vista que pueden salir a la esfera pública poco a poco, pero eso pues tenemos que estar muy atentos con ello. Yo coincido que ahora tenemos interferencias adicionales con los discursos de género, de digamos, de no discriminación, que se nos mete por derechos humanos, y tenemos varias duplicaciones o choques internos entre los propios discursos que se han elaborado sobre este particular, pero que estemos atentos porque no ha habido realmente todavía, y espero que sí lo haya, interpreto esta reunión aquí en el Palacio Legislativo como un intento de que no lo dejemos al nada más ahí se quedó. Discutamos el punto, hagamos reflexión sobre el particular. Son temas muy, muy importantes y que pues necesitamos expresar nuestras propias ideas, ordenarlas y escuchar lo que en el entorno se dice para poder nosotros mismos afinar nuestras propuestas. Entonces, sí creo que ahí hay el proceso de construcción del discurso en la esfera pública como un gran tema que aquí pues
sería el espacio perfecto para hacerlo público. Tomamos nota, doctora. Sí, pues es. ¿Alguien quiere responder? Tania. Sí. Hola, bueno, nada más una reflexión. Este tema invita a una polémica intensa, ¿no? Por todo lo que han mencionado. Ahora, el punto que, entre otras cosas, pues nos remite a pensar en otras experiencias, como lo han hecho en otros países, otras latitudes, ciertamente con historias distintas a las nuestras. Por ejemplo, ahí está el caso, no sé, de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y demás, que han empezado procesos de reconciliación, ¿no? Y sí, es efectivamente una reconciliación del país consigo mismo, con sus pueblos originarios, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Canadá, no se pide perdón a la corona inglesa, sino que el propio gobierno de Canadá inicia un proceso de reconciliación con los pueblos indígenas. Ciertamente, es una historia distinta, una latitud y demás, totalmente. Ahí lo podemos discutir, pero el punto es que son procesos que se toman un poco más, que tienen cierta trascendencia, porque se llevan a un nivel de política pública, a un nivel de cambio institucional, no nada más de discurso, ¿no? Entonces, lo que se observa ahí, por ejemplo, es que eso incitó a la, abrió la posibilidad de que se sentaran a la mesa los pueblos indígenas para reconstruir la historia de Canadá, ¿no? Y para tener un dicho, para tener una interpretación de lo que fue ese trauma, de lo que fue su experiencia o demás con ese proceso de colonización y genocidio cultural, ¿no? Entonces, aquí no sé, quiero aventurar nada más una hipótesis, ¿no? Que este, ya no sé si llamarle incidente, porque no sé si se va a llevar hasta sus últimas consecuencias este discurso y esta carta del presidente de la República, nos invite por lo menos a sentar a la mesa y a representar a otros grupos en la reconstrucción de la historia, ¿no? Sobre todo por algo que por ahí se mencionaba, son grupos vivos, no es pasado, no es el museo. Hace mucho tiempo un grupo decíamos unas encuestas, unas entrevistas y decían, ¿qué significa para ti el indigenismo? Bueno, si nuestras raíces históricas, el museo prácticamente, ¿no? Pero cuando se trata de prácticas vivas, ¿no? Entonces sería interesante también saber qué estarían diciendo aquí, ¿no? ¿Qué podrían estar diciendo en este momento para entender ese suceso? Entonces, esta es la pregunta, la invitación a aventurar la hipótesis. ¿No es esto una oportunidad, ¿no? Como para una refundación, no sé, lo voy a decir tal cual, como una refundación moral en donde, porque estamos hablando de una reconciliación de México con su pasado, ¿sí? Vamos, o sea, México con sus pueblos, de refundación moral y un cierto, una apertura para que esas poblaciones participen en la construcción del discurso nacional. O sea, ¿no es esa la función más allá de que sí? También en aquellos países, en aquellas latitudes donde se han puesto como más en serio a hacer ese proceso de reconciliación, se crean comisiones de la verdad, curiosamente, como lo que ustedes están mencionando. Vamos a ver qué pasó y demás, ¿no? Entonces, ¿sería necesario hacer un proceso, no por imitación, sino pensando en la función social, en la función de reconstrucción moral que tiene, ¿no? El despertar este debate, pues? ¿Qué función tiene? Mi impresión es que los debates de grandes temas que sí te afectan, no los puedes dirigir como si fueran un proceso de discusión externa, ¿no? Entonces, tiene que ser, recuperar más voces. Quizás es papel de los medios, de foros, porque sí se están expresando.
es en muchísimos ámbitos se escuchan discusiones, pero no alcanzan, digamos, a la esfera pública. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo de subir el micrófono para que se escuchen más discusiones de lo que se está discutiendo sobre temas como estos, que tienen muchísimos elementos que nos interesa entender. Aprovecho que menciona usted el caso canadiense para hablar un poco de los conceptos que dicen mucho, ¿no? Los canadienses, a diferencia de los estadounidenses, se refieren a los a las poblaciones originarias como First Nation, no Native Americans, sino First Nations. Perdóneme. Nosotros podríamos, completamente de acuerdo con usted, Tania, llamando a este debate de la construcción de lo nacional, si es que fuera necesario. Yo me parece que, por lo que hemos hablado del éxito del caso mexicano, quizá no resultaría tan necesario, pero si llamáramos a nuestros pueblos originarios a ese debate, ¿podríamos decir que ellos son los primeros nacionales? Es decir, que hay una nación previa al famoso, multitraído, llevado, tan mítico proceso de mestizaje, no lo sé. Lo que sí me atrevo a aventurar, nada más, como usted, es que me parece que si en ese debate se expresaran los agravios por parte de los pueblos originarios de México, saldrían muchas menos quejas en contra de los 300 años de dominación española y muchas más de lo que hemos hecho los mexicanos en las épocas dos veces imperiales y republicanas, ¿no? Es decir, me parece que hay mucha mayor claridad en muchos pueblos originarios acerca de lo que la República de México ha representado en sus temas de tenencia de la tierra, en sus temas de ejercicio de los derechos, etcétera. Una comisión de la verdad, bueno, pues creo que tendría que empezar por preocuparse por la guerra sucia de los años 70, ¿no? Y es difícil echarle la culpa a Pedro de Alvarado de la guerra sucia de los años 70. Buenas tardes, los felicito, pero le quiero hacer una pregunta al licenciado o al maestro. ¿Usted qué ha hecho o qué ha sugerido para que esa parte que Santana regaló se recupere? Me quedé con esa duda. Pues más allá de escribir un par de articulitos sin ningún impacto, creo que nada, tiene usted razón. Ahora, no soy quien, ¿no? Si usted me quisiera dar plenos poderes para… ¿Quién lo hizo? Pues en una de esas, ¿no? Con estos argumentos. Exactamente. A ver. Con 33 millones ganó el licenciado Andrés. Ahora, un punto bien interesante de lo que usted menciona, ¿no? Y es lo que Popper llamaba el llamado de la tribu, que esto lo recuerda mucho Vargas Llosa. La verdad es que Santana, al momento de la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya ni estaba en México, ¿eh? Entonces, esto de que Santana vendió la mitad del territorio mexicano, ¿no? Podríamos discutir el tema de la mesilla, pero en el caso concreto de Guadalupe Hidalgo, que además no quedaba de otra al presidente de la Peña más que firmar ese tratado, con la bota yanqui en el cuello, pero esto de echarle la culpa a Santana ya también es algo que tenemos que ir superando. ¿Por qué? Pues porque no fue Santana solamente, de hecho ni siquiera suscribió el pacto y desde luego cometió muchas traiciones, muy probablemente, era muy frívolo, era un tipo en muchos aspectos execrable, no le faltaba talento, por cierto, ¿eh? Y en algunos aspectos no le faltó patriotismo, pero es otra historia. Pero ya tenemos que madurar un poquito para dejarle de echar la culpa al chivo expiatorio, ¿no? Y que los demás mexicanos no tenían manitas y piecitos para defender a la patria, ¿no? Esa es una pregunta con un poco de madurez historiográfica. ¿Era más inteligente que los demás? Pues porque nada más ahí se le quedó la etiqueta, porque los otros fueron muy tontos. Pues yo no sé si inteligentes o tontos o demás, pero sí sé que la culpa es colectiva, ¿no? Gracias. Precisamente… con esta última reflexión se me adelantó completamente la idea. Hay una constante en nuestra historia, desde con la conquista. Una vez
concluida la conquista, hay una figura jurídica que yo me topé en un posgrado en Historia del Derecho, la figura jurídica de la reducción de indios. Tuvimos que dos colegas y servidor echarnos un clavado algunos meses al Archivo General de la Nación, contratar un especialista para que nos tradujera el castellano y nos fuimos enterando de esa figura y llamó poderosamente la atención dos fenómenos, la corrupción de los gobernantes y por otro lado el despojo, sobre pretexto, porque una de las finalidades era la hacienda, es decir, había mucho indígena nómada, entonces el objetivo era establecerles un domicilio o fijarles un territorio. Allí se aprovecharon los ganones conquistadores y un despojo terrible, les dejaron las peores tierras y en fin. Allí es una constante que también nos trasladamos al siglo XIX y Molina Enríquez señala con mucha certeza también el grave problema del país, la tenencia de la tierra, la propiedad. Y nos volvemos al siglo XX y de nueva cuenta, recurrente. Y lo que dijo el doctor, ciertamente, se logró la integración de la nación. Esa multiplicidad cultural es riquísima, creo que es dominante y es un haber que nos puede jugar a favor en términos de como sociedad y como culturas. Pero la gran pregunta es precisamente lo que señaló usted, se ha logrado construir la nación, pero el Estado es lo que no. Y desde siempre creo que sean españoles, sean mexicanos, México independiente, pues tan es así que en los primeros 50 años se le conoce como el periodo de la anarquía, golpes de Estado cada amanecer. Entonces, la pregunta o la inquietud sería, ¿cómo construir ese Estado? Porque es lo político, es la clase política la responsable en buena medida y como lo señala, el problema es de todos, no hay que echarle la culpa que a Cortés, que a Santana, es decir, somos todos, ¿no? ¿Cómo se construiría ese Estado? Es una duda que uno tiene constantemente. Gracias. Le pensamos. Muy buena pregunta, vamos a pensar. Para el siguiente. Bueno, pues agradezco muchísimo a Rafael Estrada, Rodrigo Martínez Varas, doctora Moreno Toscano y Tomás Pérez Vejo por este coloquio y gracias a ustedes por su participación e interés que hacen que esto mantenga la vitalidad y que el proyecto siga prosperando. Nos vemos la próxima y que tengan buenas noches todos. Muchas gracias, maestro Carballo. La Secretaría General y la Dirección General de Seria les agradecen su presencia a este coloquio y los invita a que nos acompañen el miércoles 10 de julio a las 17 horas en el Salón 3 de la Biblioteca Legislativa al coloquio que lleva por título China y su papel como potencia global en el presente y a seguir pendientes a la cartelera del Espacio Cultural San Lázaro. Por su presencia, muchas gracias y buenas tardes. España y América, memoria histórica, perdón y olvido, fue un coloquio organizado por la Secretaría General y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara de Diputados. Participaron en este coloquio la doctora Alejandra Moreno Toscano, el doctor Rodrigo Martínez Varax, el doctor Tomás Pérez Bejo, el doctor Rafael Estrada Michel y el maestro Ismael Carballo. Cabe destacar que este coloquio se da en el marco de este segundo receso, de este primer año de ejercicio de esta 64ª legislatura. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ª legislatura, tanto lo que pasa en la Cámara de Senadores como lo que sucede aquí en este recinto legislativo de San Lázaro. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero lo invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso, donde tenemos una amplia variedad de contenidos a su interés y a su disposición. Por mi parte es todo, por su atención, gracias, hasta la próxima.